La definición del Estado nicaragüense está contenido en la Constitución Política en un capítulo único, el título 2, y abarca los artículos del 6 al 14. Vamos a tratar de dar una explicación rápida del concepto del Estado, algunas palabras que pueden a veces asemejarse al concepto de Estado y otras definiciones que tenemos que hacer en cuanto a el marco regulatorio del Estado de Nicaragua. Lo primero que tenemos que hacer es definir en qué consiste el Estado. El Estado se define como el conjunto de instituciones que existen en un país y que poseen la autoridad y la potestad para establecer las normas que regulan la sociedad. En síntesis, es la forma de organización política del Estado. Son las instituciones, los organismos que permiten la bienandanza del país, que permiten la administración de ese Estado. Y el Estado, para poder realizar esta administración de la cosa pública, pues se divide en poderes, pero eso es un tema que tal vez podemos abordar más tarde. Una definición clásica de Estado es la definición que se da en la Convención de Montevideo sobre los Derechos de los Estados de 1933, que definió al Estado como un espacio que posee lo siguiente. Esto es lo importante. Para que haya Estado se requiere la existencia de un territorio definido, un gobierno con organismos e instituciones que controle efectivamente sobre un territorio definido. Entonces vamos viendo las características del Estado. Para que haya Estado tiene que haber un territorio, tiene que haber una población, tiene que haber un gobierno. Y estos tres elementos fundamentales son los que constituyen lo que nosotros conocemos como un país. El Estado es un tipo de organización política que cuenta con sus propias instituciones burocráticas, sus leyes, sus marcos jurídicos, sus marcos económicos, y el poder se ejerce sobre un territorio determinado. Por ello, y lo decía hace unos segundos, a veces podemos usar indistintamente otras palabras para determinar el Estado. Estas palabras pueden ser nación, república, patria, país, territorio o pueblo, que a veces lo usamos para referirnos a lo que comúnmente conocemos como un Estado. Que no necesariamente estas palabras tienen el ámbito completo del Estado, pero que conglobadas nos llevan a la constitución del Estado. Así es que, por ejemplo, para que haya Estado tiene que haber un territorio, tiene que haber una población y necesariamente tiene que haber una forma de gobierno. El Estado es la organización política de un país asentado sobre un territorio con una población y determina el poder soberano para el ejercicio del poder en ese país. La nación es un conjunto de habitantes del país que generalmente está regido por un gobierno y contiene a la población que tienen los mismos orígenes, la misma cultura, las mismas costumbres, la misma tradición. Aquí, con la palabra república, es, digamos, una continuidad del Estado, porque la república, el concepto de república, es la definición de una forma de cómo se organiza el Estado. El Estado puede ser republicano, puede ser monárquico, puede ser con caracteres religiosos. Debemos de referirnos en nuestra Constitución a la definición de Estado. La definición de Estado en nuestra Constitución Política está establecida claramente. De acuerdo a la Constitución Política, Nicaragua es un Estado independiente, libre, soberano,
unitario e indivisible. Estas son las características fundamentales del Estado nicaragüense. Es un Estado democrático y social de derecho. Por supuesto, el Estado de Derecho es elemento fundamental que promueve la unificación del pueblo a través del ordenamiento jurídico. Es una república democrática porque se ejerce de una manera directa, representativa y con la participación del pueblo. También en la concepción de Estado que tenemos, se determina que el Estado nicaragüense es multiétnico, pluricultural y multilingüe. Eso es una característica del Estado nicaragüense y un elemento fundamental de ese Estado nicaragüense es que como uno de los objetivos fundamentales del Estado nicaragüense es la unidad del pueblo centroamericano y la unidad de América Latina con el ideario de Sandino y de Bolívar. Ahora, ¿cómo se ejerce el poder o cómo se ejecuta el Estado en Nicaragua? La acción de gobierno. La acción de gobierno está en manos de lo que se llaman los poderes del Estado. Aquí nosotros en Nicaragua tenemos cuatro poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder el judicial y el poder electoral. Entonces, tenemos cuatro poderes, que es una característica muy propia de Nicaragua, porque tenemos elevado a categoría constitucional la conformación de los poderes del Estado. Y en la mayoría de los países del mundo, lo que existen son tres poderes: el judicial, el ejecutivo y el legislativo. Si bien decimos que estos poderes, estos cuatro poderes, tienen su propia organización, sus propias normativas, sus propios marcos regulatorios y funciones específicas, la misma Constitución establece que entre ellos, aunque sean independientes y tengan autonomía financiera, administrativa, etc., hay una correlación y una interrelación de estos poderes para la consecución del fin común que persigue el Estado nicaragüense, que es el bienestar del pueblo de Nicaragua, la libertad, la justicia y en general el logro de los valores fundamentales de nuestro país. Elemento básico para poder entender esta coordinación de los poderes, para poder determinar las características del Estado de Derecho en nuestro país, es el principio que garantiza que ningún funcionario público tiene más funciones que las que le atribuye la Constitución y deben actuar en estricto cumplimiento de las mismas, básicamente de la Constitución, que es el marco regulatorio y que, de acuerdo a la pirámide de Kelsen, es la cima de las leyes, es la ley, podemos decir, la ley marco, la ley fundamental de la cual dimanan las otras leyes, porque por encima de la Constitución no hay nada. Abajo de la Constitución están las leyes ordinarias, están los diferentes tratados internacionales, etcétera, y después seguirán los reglamentos y otras normativas de carácter secundario que tienen esa sumisión jerárquica a la Constitución. Una cosa que es bien importante por corrección histórica, Nicaragua como Estado está circunscrito o limitado entre los océanos Pacífico, el Caribe y los países de Costa Rica y Honduras. Pero después de la sentencia de la Haya, y eso hay que recalcarlo, que Nicaragua ha rescatado territorio, mar territorial, etcétera, en base al uso de los medios alternativos internacionales.
y fue la, después de la disputa que hubo con Colombia, Nicaragua ganó dos juicios en la Haya. La primera creo que fue en 2004, 2007 y el 2012. Son dos sentencias de la Corte Internacional de Justicia que le dieron a Nicaragua la razón en sus reclamos y en base a ello recuperamos más de 70 mil kilómetros de aguas territoriales, corteza submarina, etcétera, costas y etcétera, que ahora permiten y han hecho que hubiera una reforma en la Constitución para establecer los nuevos límites de Nicaragua, porque los límites de Nicaragua ya no solo son con Honduras y con Costa Rica, sino que los límites son ahora con Colombia, Panamá y Jamaica. Entonces, al ampliarse la sentencia y darle a Nicaragua la razón sobre el mar territorial, etcétera, se ampliaron la frontera y los límites con Jamaica, con Colombia, con Panamá, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es importante recalcarlo porque lo tenemos ya a nivel constitucional. Y esa nueva determinación por la sentencia, por parte de las sentencias de la Haya, son las que nos permiten a nosotros incorporarla en la Constitución. Ahora, otro elemento característico que establece este capítulo único es la característica del idioma. En Nicaragua, la Constitución habla de que el idioma oficial es el idioma español. Pero en un reconocimiento a la naturaleza y a la cultura propia de la Costa Caribe, también se reconocen como oficial los idiomas que se hablan de los pueblos originarios y de los pueblos caribeños, que se aplica necesariamente en determinadas situaciones que establecen las leyes secundarias. Y la característica de nuestro gobierno, aun cuando se garantiza la libertad de culto, el Estado no tiene religión oficial. Nicaragua como Estado no tiene religión oficial. El pueblo de Nicaragua, la nación nicaragüense, puede ser católica, puede ser cristiana, pero el Estado como institución rectora de la administración del país no tiene ninguna religión. Y es eminentemente laica, pues. Y lo otro que ya es sobre Ancero, establecer que Managua es la capital de la República y que antes había sido León, pero que por los pleitos que habían entre Granada y León, entonces se buscó algo que fuera equidistante y que permitiera, pues, que no hubieran esas pugnas. Y ahí ganamos los Managua porque fuimos la capital.